Hi everyone, we're going to see each other in 3 minutes, so let's get ready. Ay, Teresa, ay, Gerardo. Hola, hola, ¿qué tal? Ya lista después de las vacaciones. Very nice. It's a good. Okay, so let's start with our class. Good evening, teacher. Good evening. How was your vacation, guys? ¿Cómo estuvo sus vacaciones? Very nice, teacher. Very nice. Very nice. Yes. You're sick. Porque enferma. You're sick. No, it was, I didn't have vacation, but yeah, it was good, right? I'm glad that you enjoy, right? Qué bien que pudieron descansar una semana, o por lo menos un par de días, a los que descansaron solo jueves y viernes, right? But you rest. Now, welcome to the class. Bienvenido de nuevo a la clase. Right, we're going to start working here with week number 3, vamos con la semana 3 del módulo 1. Muy bien, right, vamos muy, muy bien. Right, and let's start with the attendance. Vamos a comenzar con la asistencia acá.
right? Let's see. We're gonna have, give me a moment. Brenda Yamilet Estrada. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Edwin Leonel. Francisco Humberto Amaya Miranda. Francisco Humberto. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jaira Donis Mártir Molina. Juana Cristela Euseda García. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. I hear. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arely Romero Luna. Miriam Arely. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Jessy Beatriz Valle García. Okay. Now we're going to start with our class, right? Let me show you here what we're going to do. Les muestro un momento qué vamos a hacer. Last week, en la clase número 10, ¿qué trabajamos en la clase número 10? A ver quién se recuerda. What was the main topic in the last class? No idea? Ya se les olvidó. No creo, yo no creo. What was the main topic? What did we work with last class? ¿En qué trabajamos la última clase? Ustedes son como los hipotes que van al kinder, se les olvida todo. Estaban a la escuela, ajá. ¿Qué vieron? ¿Se les olvidó el inglés en vacaciones? No, simple present practice. Simple present practice, very good, very good. Tell me a sentence example with simple present, Katia Carolina. ¿Un ejemplo? I drive to work. I drive to work. Okay, very good. I drive to work. That's a nice example, Katia. What else did we work with, Aide? ¿Qué más trabajamos la semana anterior? Worker place or? We work with places. Okay. ¿Qué lugares mencionamos? Mencionamos un sinfín, muchos. I don't remember. ¿Quién quiere ayudarle a Aide? The hotel, the The office. Qué chistoso, ustedes no se acuerdan de lo que dijo. Ok, let's see. Another person. Karen Janet, creo que se está riendo, carcajadas allá. ¿Por qué no reímos, Karen? Cuéntenme. Que se nos había olvidado. A todos, sí. Venimos en modo vacación ahorita. I see the video. Profession, profession. Profession. The accountant, build house, cashier, doctor, electrician, from this, clerk, nurse, office manager.
Excellent. Very good, Karen. You saw the video, you saw Gerardo? Yes, excellent. Very good. In class, I remember who questioned about jobs. We ask questions about jobs, exactly. Yes. We practice two questions, and that brings me to today's class. Eso me trae la clase de hoy, chicos y chicas. Now, we're going to practice today information questions and answers. Okay? Preguntas de sí y no. Right? Ya las vimos. Las yes, no questions, ya las vimos. Ahora vamos a ver information questions. Information questions are those questions that we ask someone, right, to get more details. Right? Si queremos obtener más detalles, ya practicamos. Do you drive to work? Yes. Do you drive to work? No. That's it. Right? Esas preguntas ya las conocemos, en las cuales solamente respondemos sí y no. Right? Yes, I do. No, I don't. Y ahí murió la respuesta. Right? Esas preguntas son bien básicas. Son las preguntas de yes, no. But today, we're going to practice information questions. Vamos a obtener más detalles que solamente un simple sí o no. Right? So I want you to work with me and look at this. Okay. First, we're going to work with page 29 on our book. It says, listen to your teacher, read the following departments in the company. I have, de eso está en la página 29 de este vocabulario. Pero vean acá, la pronunciación está un poco difícil, un poquito. But let's pay attention. Number one, production. Production. Number two, research and development. Research and development. Number three, purchasing. 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 Number four, marketing. 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 Number five, human resources management. Human resources management. Number six, accounting and finance. Accounting and finance. Okay, now please repeat with me, Gerardo. Production. Production. Research and development. Research and development. Purchasing. Purchasing. Marketing. Marketing. Human resources management. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. Excellent. Thank you very much. Now, this is the vocabulary that we are going to practice today, right? Now, with this vocabulary, in the same page 29, you are going to connect, okay? The vocabulary, it's a vocabulary nuevo, right? With the definitions, okay? Vocabulary with definitions. Now, you are going to read the definitions, van a leer las definiciones, right? Y van a tratar de comprender, de entender qué dicen las definiciones para así buscarle, por ejemplo, digamos, número tres. Oh, it's control and supervise the production, workforce, and inventory. I don't know. I am just inventing, right? Now, we're going to do this. Está en la página 29. No necesitan tomar un screenshot, right? Pero vamos a trabajar en parejas este ejercicio, okay? Para que se haga más fácil buscar la definición de cada una del vocabulario. ¿Tienen alguna pregunta a la actividad que vamos a hacer? ¿No? Let's do it. Let's do it. Vamos, no se duerman. Yo sé que todavía no aceptan que ya es tiempo de trabajar. Let's go, let's go. Vamos, unámonos a las reuniones cada uno.
Let's go. Click. Let's go. Very good. Excellent. Katia Carolina, Juana Cristela. Click, please. Es parte de. Yo vi que ya más o menos hice una cosa. ¿Cómo lo ha hecho usted ahí? No, yo ahorita no. Bueno, production. Va a buscar la oración, va. Sí, va a production. Control and supervisor. Production. Control and supervise the production workforce and invention. Do you have any questions? Mm-hmm. Ahorita estoy editando algunas cosas del trabajo y lo tengo que hacer ahorita. ¿Me permite, por favor? Okay. So, Diana, ya va a venir Verónica para que traje con usted. Ah, okay. Acabo de incluir al equipo. Hi, Verónica. Verónica Esmeralda. Buenas noches, teacher. Good night. Verónica, you're going to work with Diana. Okay, va a trabajar con okay. Diana. Estamos trabajando en la página 29 del libro. Okay. Y estamos viendo en la página 29 este ejercicio en el cual estamos conectando el vocabulario con sus posibles definiciones. ¿Ok? Ok, teacher. Thank you. Perfect. Thank you. See you in a moment. Ok. Ok. Until finance, ¿verdad? Porque el accounting en China. Coloquemos sí. El 6. El 6, sí. Control. Y sería control and supervise the production workforce and invention. No sé qué significa. Ya lo van a quitar de aquí. No, todavía no. Do you have questions? Yes, teacher. I don't know for push number 3. Purchasing. For example, purchasing means to buy, comprar. Ah, es como un comprador. Es no, usualmente hay departamento. Todas las compañías hay departamentos de compras. Ah, okay. Purchase. Okay. Production. Producción. Ah, okay. Pero en, pero no especifica, ¿verdad? ¿Qué tipo de producción? No, es en general. En general. Okay. And what's the meaning of develop? Develop, I don't know. Development. No. Is for the 1, 2, 3, 4, 5, la quinta descripción. Develop. Develop. Ajá. Desarrollar. Desarrollar, okay. Okay. Control and supervise the production workers. Production. Teacher. Yes. Puede enviar el libro. Es que fíjese que se me borraron las conversaciones de WhatsApp y ahí estaba el link. Tan rápido borro todo. No. No hay derecho.
Okay. Ahorita lo voy a enviar aquí al grupo, ¿ok? Ahí. Ah, usted era la que escribió. Hola, hola, dice acá. Pero... sí, es que ya me lo quise enviar, pero no pude entrar así. Ya un momentico. Vamos a ver acá dónde está. Lo andamos buscando. Mira si lo puede descargar. ¿Puede ver? Sí. ¿Todavía no? Sí, excelente. Gracias. Very good. Thank you. La 29, ¿verdad? Sí. Te voy a mandar a Marina, ¿ok? Para que les ayude. Bye. ¿Está bien? Vaya. Sí, está bien, Ticha. Vaya, dice production. Veo. A ver, no sé si quedó. Ah, hi, ya estamos en casa. Ay, Ticha. La, a ver, luego, la, tú dices, keep the financial record of transactions monetarias, me imagino que ha de ser las 6, tendría que ser, porque tiene mantenga que el registro financiero. Dice marketing. Marketing, estamos hablando de... como de campaña del trabajo o como el que desarrolla, digamos, la cara del trabajo. Sería como mercadeo sería, ¿verdad? Design the new improved existing products or processes. Entonces, develop. Pero es que yo lo develop, lo veo como un research and development. Pero no sé si estoy correcto ahí. Lo que sí sé que es human resource, recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Ese sí sé que es eso. Eso sería recruit. Para mí, marketing es ese es develop el marketing es el quiero ver. Hi Marina, welcome to the class. Hi teacher, acabo de entrar. Así la vi, que venía tocando la puerta. Sí, sí, no podía entrar. En la página 29 me dicen que están. Exacto. Y ahí hay que cruzar. Exactamente. Definiciones con vocabulario nuevo. That's what we need to do. Está bien. Estás soñando. ¿Verdad que quizás esa de la número dos, Research and Development, quizás es la primera? ¡Uy! Eh,
que la primera dice research and identify what customers want and need at the right place. And supervise the production, workforce, and inventory. Así sería, ¿verdad? Sí, y, y la 5 de marketing quedó en la... Marketing sería el develop, the seed new, or improve existing. Ajá, va, ok. Ajá. Vale, está. Ok. Así quedarían entonces. Solo ahí que Carla quedó pendiente. Creo que Carla ya no pudo para que ella pudiera escribir lo que estuvimos hablando. Creo que ahorita todavía sigue de oyente. Ah, ok. Va. Creería que sí. Finish, teacher. Finish. Excellent. Yes. ¿No tienen preguntas? Solo teníamos consultas con unos significados, pero San Google nos ayudó. Ah, ok. Excellent. Very good. Ok, voy a otro equipo entonces porque todavía nos quedan 2 minutos. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Bye, bye. Bye, teacher. Bye. Hello, girls. Hello. Are you finished? Yes. Yes. ¿Te las decimos o...? Sí. Intentaré hacerlas yo y luego los comparamos. Ok. Research and development. Purchasing. Como departamento de compra. Existing product and process. Human research management. Accounting in finance. Hello. Hello, teacher. Hi. Okay, now we're gonna start here with our class, right? We will continue with the answers. Veamos las posibles respuestas. ¿Qué tiene? We have here number one, production. Santos. Production. What do you have for production? Production. Vale, trate de leer la definición.
que usted encontró con su equipo. Control production. Control and supervisor, the production, workforce, and inventory. Control and supervise the production, workforce, and inventory. This will be number one. Okay. I don't know. So let's put it here. Number one. Now choose another person. Santos, escoja a alguien. Brenda. Brenda, okay, Brenda. Hi. for research two, and development. Uh-huh. Research and development. Research and identify what customer want and need at the right place. Okay, research and identify what customers want and need at the right place. I'm gonna put here number two and tell me if you all have the same. ¿Todos tienen lo mismo? Research and development. No, ¿todos tienen lo mismo? No. No. Yes, teacher. Okay. What is another possible answer for research and development? Me, develop, design, new or improvise existing production or process. Okay, develop, design, new or improve existing products or processes. Okay. Let's see what happens. Okay, veamos qué pasa. Después vamos a ir viendo cada uno. Number three, purchasing. Gerardo. Purchasing. Permítame que vea. Purchasing, the number three. Ese dice, buy and acquire raw materials, production, equipment, for the use of the organization. Okay, very good. Buy and acquire raw materials, production equipment for the use of the organization. Great job. Number four, marketing. What is marketing, Esmeralda? Marketing, develop, the seek new or improve existing product or process. Okay, so this will be here. Very good. Right now we don't know. Okay. Four and two. Okay. Four and two. Okay. Now, human resources management. What is human resources management? Let's see. Abigail Vasquez, human resources management. Human, recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Okay, human resources management, number five, right? And number six, Karen, accounting and finance. Number six, keep the financial record of transaction involving monetary inflow and outflows. Okay, involving monetary inflows and outflows. Okay, good. Now, what happens here? Look at this. Right? Investigación y desarrollo. Mercadeo. ¿Qué hace mercadeo en sus compañías? ¿Qué hace mercadeo, Brenda? ¿Hay alguien de mercadeo aquí? Is the identify what the customer want and need at the right place. Okay, very good. I confused. Yes. Marketing,
right? Is research and identify what the customer needs at the right place. That is correct, right? And research and development, they actually do that. They develop, design, and improve the products, right? Ellos investigan y desarrollan los productos, right? Very well. So we have there the answers, right? Now, questions about this. Yo sé que es vocabulario nuevo, así que por favor, si tienen una pregunta, háganlo. Teacher, I have a question. Go ahead. What's the meaning of workforce? Workforce. Fuerza laboral. O sea, todos nosotros. Todos los trabajadores. Okay, you're welcome. Thank you. Todos nosotros somos the workforce of El Salvador. Okay, somebody else? ¿Nadie más? I have a question, teacher. Okay. Inflows and outflows. Entradas y salidas de dinero. Inflows, in, out. Thank you. Nobody else? Okay. Now let's continue here with this. We have, after this practice, ¿copiaron las respuestas? Asumo ese silencio como un sí. Y continuamos con la clase. Right? Here, we're going to see information questions using simple present. Okay, vamos a ver las, lo que decimos en inglés son conocidas, las information questions son conocidas como WH questions. Así se conocen, WH questions. Now, these are the most common WH questions that we can see. We have who, what, where, how, why, when. Son las más conocidas. Hay más, ya las vamos a agregar. Right? So, let me show you here when we're going to use what. We are going to use what when we want to ask. Right? We want to ask for something. Right? Preguntamos por algo. Right? Algo en general. To ask for something. Para preguntar por algo. Where? We use it to ask for places or locations. Right? Para preguntar por lugares o locaciones. How? To ask for processes or manner. Right? Why? To ask for a reason. When is used to ask for a period of time. Okay. To ask for a period of time. Para eso utilizamos when. Right? Okay. And we're going to use who to ask for a person or people. Por una persona o por personas, right? Este es el uso de las preguntas, de las principales, right? To ask for something, what is your name? Right? To ask for places, where do you live? To ask for processes, how are you? That's manner. To ask for a reason, why do you study English? When, to ask for a period of time. When do you study English? To ask for a person who studies English, who teaches English,
Okay? That's when we use them. Para cosas, lugares, procesos o formas, para razones, para periodos de tiempo, para personas o una persona. Okay? That's when we're going to use them. ¿Está clara esa parte por el momento? Nos faltan otras, así, pero quiero saber si entendemos las principales. Yes, teacher. Okay, very good. Just one person. Okay. ¿Todos entendemos esa parte? ¿No hay ningún problema? Teacher. ¿Sí? El how to ask for process dice. Processes. Procesos. Procesos, ajá. Uh-huh. For example, cuando dicen how many. That's manner. Ese es manner. Procesos son how do you cook a pizza? How to do any process. Exactly. Uh-huh. Ah, okay. Okay, perfect. Thank Another you. Question. You're welcome. ¿Otra pregunta? No questions. Good, good, good. So we're gonna see here, right? Since we don't have a question. We are going to go, right, with our next questions. Tenemos más, okay? Por ejemplo, tenemos what time. Es una combinación de what y la palabra tiempo, what time. Esta nos sirve to ask for a specific time, para preguntar por la hora en específico. To ask for a specific time. What time? What time do you start your class? At 8 p.m. Okay. No es lo mismo decir what time que when. Los dos se refieren a tiempo, pero este es un periodo de tiempo y este es por una hora específica. Okay. Then we go with this one. Whose refers to belongings. Whose cell phone is this? Whose cell phone is this? Oh, this is Sylvia's cell phone. Whose mouse is this? Whose mouse is this? This is Sylvia's mouse. Okay? Is to ask for possessions. Right? Para preguntar por posesión. ¿A quién le pertenece? Right? Then we have which. 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 Which TV show do you like? Which TV show do you like? Right, this is to ask for something in specific. Miren este, se parece a what, ¿verdad? To ask for something in specific. Right, for example, I can ask you, vamos a ver la diferencia entre what and which en este momento. Pónganme atención. Por ejemplo, si yo les pregunto, what do you like? What do you like? I like cell phones. Okay. I like cell phones, right? Oh, okay. Es en general. What do you like? I like cell phones, right? Pregunta en general con what. Luego vengo yo y quiero saber más. Right? Which cell phone do you like? Which cell phone do you like? Then I make the options smaller. Al principio se le pregunté, ¿qué te gusta? Ah, I like cell phones. Y luego quiero saber más específica y pregunto, which cell phone do you like? Aún así puedo dar opciones. Cuando yo les pregunto, which cell phone do you like? Ya está una gama de teléfonos.
¿verdad? Ya tenemos opciones. Pero todavía lo puedo hacer más chiquitita las opciones. Puedo decirle a Verónica, Verónica, which cell phone do you like? iPhone or Samsung? Right? It's more specific. Siempre lo estoy preguntando por una cosa, right? Pero más específico. Right? So, what is for some, for things, right? Para cosas, para situaciones, pero en general. Which ya es más específico. Les puedo decir, which is your, what is your favorite color? What is your favorite color? What is your favorite color, Aide? My favorite color is yellow. Yellow, very good. And now I'm gonna ask you another question. Which color do you like best? Which color do you like? White or light blue? Miren, ahora estoy diciendo, which color do you light like? Blue. Ya no le estoy dando más opciones que solamente estas dos. I like white. White, ok. I like white, right? Acá también, pues, I don't like those colors. No me gustan esos colores, puede mencionar el que le gusta. Teacher. Pero mi pregunta está enfocada en algo en específico cuando utilizamos which, ok. ¿Se entiende esa parte? Ya lo entiendes, Gerardo. ¿Se entiende esa parte? ¿La diferencia entre what y which? ¿Sí? Ok. Gerardo, ¿cuál es su pregunta? Which I can use only when I have two options. No, cuando tiene opciones. No solamente two options dos. Or more. Two options or more, pero no es en general. Okay. No puede decir, which is your favorite color? No, tiene que decir, what is your favorite color? What is my favorite? But when I have two options in my manos. In your hand? Uh-huh. Ahí sí puedo usar, which do you like? Exactly. Which this do you or like? This? Okay, thank you. Y lo puedo utilizar con cualquier verbo. Por ejemplo, which food do you eat every day? ¿Pupusas o empanadas? Right? Oh, empanadas. Oh, pupusas. Right? So that would be the, it's different que what do you eat? ¿Qué comes? Ya es todo un montón de comida que se puede imaginar. Right? Now, then we have what time, whose, which. We can also have con what, which. También podemos utilizar what kind of, que es bien parecido. What kind of, qué tipo de. Right. ¿Qué tipo de? Puedo preguntarle a Karen. Karen, what kind of fruit do you eat? What kind of fruit do you eat? ¿Qué tipo de fruta comes? Right. What kind of es qué tipo de? Right. What kind of? Sería a like sweet. No. Okay, frutas. What kind of fruits do you eat? Sweets, like... no una fruta. Sweets son dulces. Aquí yo quería decir frutas dulces. Oh, okay. Sweet fruits. I like or I eat sweet fruits. I like sweet fruits. There you go. There you are, right? You have your answer. Now, we continue here. ¿Entendemos estas preguntas? ¿Copiamos cada una de ellas? Yes, teacher. Yes, okay. Very good. Teacher, mm-hmm. La segunda no me quedó muy claro. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál se refiere? La de, la que está abajo de what time. Whose possession. Mm-hmm. Usted va a ver algo, por ejemplo, permítame, quiero ver.
I have this lamp. Okay, tengo esta lamparita. Right? Me la acabo de encontrar. I just found this lamp. Right? Me la acabo de encontrar ahí. It works. And I don't know the owner. No sé a quién le pertenece. Right? Uh-huh. So I am going to ask, whose lamp is this? Whose lamp is this? Como, ¿de quién es? ¿De quién es la lámpara? Exactly. Ah, okay. So, you're going to say, this is Henry's lamp. Porque es de mi esposa. Entonces, this is Henry's lamp. Right? Okay. So, that's what we're going to say. If we have, for example, a highlighter, un marcador, right? A highlighter. Whose highlighter is this? This is Susana's highlighter. Right? Ella me lo regaló. Yo se lo robé aquel día. This is Susana's highlighter. Right? So, are we clear with that? Yes? Thank Veronica? You. Okay, yes. Thank you. Okay. Ahora, ya tenemos todo esto. Vamos a hacer un ejercicio pequeñito de forma individual. Okay, voy a borrar todo esto. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo copiaron? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. Very good. Let's continue. We have this exercise. What I want you to do, these sentences, some of them are with verb to be, some of them are with a simple present. I want you to connect them, okay? I want you to connect them this side with this side. Necesito que las conecten, right? Ustedes ahorita no sabemos cuál es la respuesta. Por ejemplo, si digo, oops, ¿qué le pasa a eso? What time is it? What time is it? ¿Cuál creen que es la respuesta? I have 10 cats. ¿Creen que esa es la respuesta? I have 10 cats. What do you think is the answer? It is 5. It is 5 to 3. It is 5 to 3. To okay, so that's what we're going to have, right? Now, let's go ahead and do this activity individually. Hagámoslo de forma individual, right? Tratemos de identificar, no importa si hacemos errores. Recuérdense, la primera vez que vemos estas information questions. Esto es solo para practicar el significado de cada una de ellas. Vamos si ustedes pueden. Tell me when you finish. Tell me if you have questions. Dígame si tienen preguntas.
Aira Donis, Teresa, Carla, traten de encender su cámara, Miriam. Edwin. Gracias, muy amables. Es que estaba trabajando en la captura, teacher. Ah, ok, ok, ok. Está en teléfono, ¿verdad? Yes. Ok. Ready. Gracias. Ok. Sí, cuando es tablet o es teléfono, cuesta un poco más. Tienes yes. toda la razón. Ready, teacher. Excellent idea. What about the others? Finish. Finish? Finish, teacher. Okay. Brenda, Gerardo, Abigail, Jair, not yet? No, teacher. Okay, vamos a esperar un poquito más a los demás. Aún no, teacher. Okay. Finish. I'm finished, teacher. Okay, thank you. I finished, teacher. Thank you. We're going to share the answers right now then. Vamos a compartir las respuestas entonces. Right. Okay, so we have there, what time is it? It is 5 to 3. Right, so 5 para las 3. It is 5 to 3, people. Now, what about where is she? What is the answer for where is she? Tell me. ¿Quién tiene la respuesta? Where is she? She is at school. Okay. She is at school. Very well. She is at school. How many cats do you have? I have 10 cats. I have 10 cats. Very good. How old are you? I am 35 years old. I am 35 years old. Great. Who is him? Who is he? He is my father. He is my father. Very well. How much does it cost? How much does it cost? $35. $35. Very well. Whose pencil is this? It is Martin's pencil. When is the party? It is the next Saturday. Uy, me salté una. Which drink do you want? I want water. Water. Why because are you sad? Because I hurt my head. Okay, we finished the tripachuca, right? You can see there. Now, we have the answers. I will mention 10 people. Voy a mencionar a 10 personas para que me ayuden con su respuesta. Las personas que mencione van a decir la pregunta y la respuesta. Okay? Simple as that, to practice pronunciation. Pero lo vamos a hacer después de pasar la asistencia. ¿Todos verificaron tener las respuestas correctas? ¿Sí? Yes. Ok. Yes, voy a borrar esto porque ustedes ya tienen sus respuestas. Right.
Mientras paso asistencia, por favor, enciendan sus cámaras. Es importante que hagamos eso para la asistencia. Brenda Yamilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Seguimos. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente, teacher. Jair Adonis Mártir Molina. Presente. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Karen Carla Susana Mena Valencia. Present. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente, teacher. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Presente. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente, teacher. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Okay, so we finished. Now let's continue working. Let's practice our pronunciation. Right, number one, Marina. What time is it? It is 5 to 3. Thank you. Abigail. Where is she? She is at school. Thank you. Brenda. Ponga atención, number three. Number three. How many cats do you have? I have 10 cats. Thank you. Continue there, Marina. Marina hizo. Miriam. How old are you? I am 35 years old. Thank you. Thank you. Gerardo. What is the number? How much? Who is him? He is my father. Thank you. Continue, Katia. How much does this cost? $35. Okay, $35. Very good. Santos. Whose pencil is this? It is Martin's pencil. It is Martin's pencil. Very good. Continue del Gabriela Maria. Which drink do you want? I want water. Okay, very good. Continue there. Please, let me see. Veronica. When is the party? It is next Saturday. Very good. And Teresa. Because I have my Why are you sad? Repeat. Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad?
sad? Repeat again. Why are you sad? What? Why are you sad? Otra vez, Teresa, pongan todos atención, por favor, porque esto es para todos, no solo para Teresa. Why are you sad? Why are you sad? Sad. La letra es sad. Una D al final. Sad. Sad. Because I hurt my head. Because I hurt my head. Very good. Thank you, Teresa. Thank you very much for your help. Gracias por su ayuda. Now we're going to continue here. Right. ¿Entendemos qué significa cada una de las WH words? ¿Cada una de las palabras que empiezan con WH? ¿Entendemos qué significa? Yes, teacher. Ok, me gusta, me gusta, me gusta. So what are we going to do? Look at this. In the book, I think on page 30, it says, what do I do? Right. I supervise the production first. We have different questions that we're going to create. I will show you what we need to do. Necesito que me pongan atención, por favor. Dejen de hacer lo que están haciendo. No anoten. Right? Solo presten atención. Luego yo les envío la captura de pantalla. ¿Ok? Let's pay attention. We're going to see simple present information questions. Eso es lo que vamos a hacer. Simple present information questions. ¿Ven la pantalla en blanco? Yes, teacher. Perfect. Now, this is what we're going to do. Now, with the simple present information questions, we have pretty much a form that we're going to create. Tenemos una fórmula que vamos a crear, okay? O la estructura. Estructura o fórmula, structure. What is this structure? Okay, vamos a empezar con las más comunes. I'm going to have WH word plus auxiliary plus the subject plus the verb, oops, plus the complement. Okay? And we're going to have a question mark, of course, right? This is the structure. So we have the WH words, right? Utilizamos las WH words más comunes. We have what, right? So with what, we can make questions here. Let's do simple present. ¿Cuáles son los auxiliares que tenemos con el simple present? Do and does. Do and does, very good. Let's use do. Okay, what do, deme un verbo. Give me a verb. Study. 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 Do you? Do you? No, deme un verbo. Mm-hmm. What do you study? What do you study? Okay, what do you study? Very good. Esa es una pregunta perfecta. Okay, mírenme bien acá. Right, we have there WH word, we have the auxiliary, we have the subject, and we have the verb. Silvia, ¿y el complemento? Recuérdense que es un complemento. Un complemento no es obligatorio. Okay. What do you study? What is the possible answer to this? La respuesta va a estar siempre en simple present. Right? And we're going to put here, I study English, right? Now, si yo tengo acá, la pregunta es what, right? Eso es lo que me están preguntando, what, el qué, right? ¿Qué debo marcar yo en esta oración? ¿Cuál es la respuesta de el qué? ¿Qué es el qué? ¿Qué es lo que estoy preguntando? What do you study? ¿Qué cosa estudia? Ajá. ¿Qué es lo que debo marcar yo en la oración? I study English. ¿Cuál es la respuesta del what do you study? English.
English. Very good. It is English. Excellent. No es study, no es I, es English. What do you study? English. Puedo simple y sencillamente decir solo lo que estudio. Hey, Aide, what do you study? Marketing, mathematics, English, French, right? Then we have the answer. Cada una de estas palabras, recuérdense que ¿qué es lo que preguntan? Eso es lo que vamos a responder. Obviamente acá somos beginners, somos principiantes, vamos a utilizar la oración completa para ir practicando más. ¿Ok? Subject, verb, complement. Now, ¿qué puedo hacer yo ahora? Ya dijimos, what do you study? Yo quiero seguir la conversación. Right? Quiero seguir la conversación. Y le voy a preguntar con where. ¿Cómo debo seguir yo acá? Where? Quiero seguir la conversación con esa persona. Where do you study English? Ustedes son inteligentes, miren. Where do you study English? Excellent. What is the answer? I study. It's a word. I study English. Okay, in support. Okay, in support. Very good. I study English in Insapor. Now, again, we have where, right? And the answer to where, ¿cuál es la respuesta para where? In Insapor. In Insapor. In Insapor. Exacto. Where do you study English? ¿Qué otra pregunta puedo hacer? Yo quiero seguir conversando. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? Who is your teacher? Oh, the question is perfect. The question is perfect. La pregunta está perfecta, pero no estamos utilizando ese verbo. Ah, okay. Estamos utilizando el verbo to be. Who is your teacher? Who is? No estamos utilizando ni do ni does. My teacher is Silvia. Okay. Está perfecta esa pregunta, pero no utilizamos simple present. ¿Cómo podemos hacer otra pregunta con simple present? A ver. Why do you study English? Oof, perfect. Why? Why do you study English? Okay. Why do you study English? Seguimos con la conversación. Miren qué bonito, estamos hablando inglés. Why do you study English? What could be the answer to this? Because. I study English because. ¿Por qué? ¿Por qué estoy estudiando inglés? Because it's necessary for the work. It's necessary. It is necessary to work and travel. Vamos a poner las dos. Es necesario para trabajar y viajar. It is necessary to work and travel. Now, miren acá. La pregunta es why. ¿Desde dónde empieza mi respuesta del why? Because. Because it is necessary to work and travel. Esta es mi razón. Right? This is my reason. This is my reason. Now, do you see how easy it is? Y aquí podemos seguir practicando. ¿Ok? Podemos seguir haciendo más preguntas. Llevamos tres. Pregunten, díganme si entienden hasta el momento o tienen preguntas. Nada de ser tímido. Si no entendemos, por favor, hay que decirlo inmediatamente. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Yes, teacher. Para la
A ver, para las preguntas. Ya sea what, where, why, siempre tiene que ir. Bueno, como estamos en primera persona, do you. Cuando es tercera persona, sería what does. Exactly. Where does. Exactly. Why does. Yo le puedo decir, where does Cristela study English? She studies English in Insafor. Why does she study English? She studies English because it is necessary to work and travel. What does she study? She studies English. Right? Eso sí, siempre el auxiliar cambia dependiendo del sujeto. Muy buena pregunta, Karen. Thank you very much. Another question. Thank you, teacher. You're welcome. Gabriela, is it clear? Brenda, Juana, Katia? Yeah, Aide? Teacher. Yes? Okay. Good. Right now, we have there, right, the structure for these questions, right? Vamos aquí a enviarla. Ya lo tenemos. Ya lo voy a enviar. Give me a moment. Ta, 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 ta. Second here. Momento, se la estoy enviando. Me avisan cuando. Let's check it. Me avisan si pueden abrir esa imagen que le acabo de enviar. ¿Sí? Ya está hecha. Ok, excellent. Now we're going to continue here. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Okay, we're going to continue with the next example. Right? In the next example, right, we're going to have some WH words. Right? Okay. But with these WH words, right, it's going to be a little bit different. Tenemos algunas WH words que son un poquito distintas porque en vez de llevar solamente el auxiliar, right, lleva un noun. Esas son las palabras que empiezan acá. Which, which, whose, what kind of, right? Estas son preguntas que van de esta forma. Veamos, which, for example, which smartphone do you use every day? Which smartphone do you use every day? ¿Cuál es el noun acá? Right, es este. Right, we have a smartphone. Right. Entonces tenemos en la estructura, tenemos una variante. Esta variante nos dice que después de la WH word, ya que sea which, whose, or what kind of, vamos a tener un noun, un sustantivo a la par de ellas, antes del auxiliar, right? Whose car do you park or do you drive every weekend? Right? Whose car do you drive every weekend? Right. What kind of food do you eat to be healthy? ¿Qué tipo de comida comes, right, para mantenerte saludable? What kind of food do you need to eat healthy? So the only variant that we have is that we have a noun. Después de la WH word, en las anteriores no teníamos un noun.
En esta sí. Tenemos smartphone, tenemos car, tenemos food. ¿Y solo esos tres se pueden utilizar? No, claro que no. Podemos utilizar cualquier sustantivo que nosotros queramos. Estos solamente son ejemplos para que vean que la estructura cambia. ¿Estamos en simple present? Sí, claro, estamos utilizando simple present. ¿Cómo lo sabemos? Estamos utilizando el auxiliar, right? Y son actividades rutinarias, right? O actividades que se hacen de forma seguida. ¿Vemos el ejemplo? ¿Entendemos ese ejemplo? It's possible to speak, whose part do you go? Whose part? Ajá, así el parque. ¿A qué parque vas? No, ahí no. Porque el parque no le pertenece a nadie. Which park? Which park, do you go to? Okay. Which park do you go to? Recuerda que whose es porque algo le pertenece a alguien. Ah, perfecto. Okay, ¿entendemos estos ejemplos? ¿Tienen preguntas? Ya van a hacer ustedes sus ejemplos, así que por favor díganme si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? Ok. So. Sí, yo tengo una. Cuando usted usa kid, eso es como una oración. What kid of? Es unida, what no kind tiene... of? Kind what, of. One kind of. Mm-hmm. No, no es necesario, o sea, eso en kind no tiene un significado solo. Sí, tiene solo, un significado. Pues solo la palabra kind puede significar amable o tipo. Pero en este caso se utiliza what kind of. Esa es la pregunta. Ok. Mm-hmm. Pero sí, si usted ve la palabra ella solita, podemos decir... Gerardo is very kind. Es una estructura, digamos. What kind of? Exacto. Muy bien. ¿Solo Gerardo se quedó sin dudas? ¿Los demás? Ok. Let's continue. Now, if we don't have questions, vamos a continuar acá. Right, with our exercises, right? We can see. We are going to start right now. Vamos a hacer lo siguiente. We are going to work in groups. Vamos a trabajar en equipos, right? And in each group, para cada grupo, yo le voy a dar un verbo a cada grupo. Y van a crear sus preguntas, ¿ok? You will create your own questions. So, let's go ahead and start. Van a crear, con ese verbo, van a crear diferentes preguntas en simple present. Right? Con ese mismo verbo que yo les dé. No van a utilizar otro verbo más el que yo les dé. Right? Let's start here. En parejas. Veamos si se pueden parejas. Grupo de tres, mejor. Ok. 3-3-3, solo uno va a ir de dos y todos los demás van a ir de tres. Escuchen, por favor, a quién le toca qué. Entonces, está mi lapicero. Lapicero. Okay, let's start. Brenda, Silvia, and Teresa. Brenda, Silvia, Teresa. You have the verb drive. Drive, manejar. Drive. Okay. Gabriela, Gerardo, and Santos. Hola. You are going to have the verb write. El verbo es write, escribir.
Right. Gabriela, Gerardo, right. En Santos. Right. Abigail, Aide, en Juana Cristela. Abigail, Aide, Juana. Your verb is going to be eat. Eat, comer. Eat. Okay. Abigail, Aide, Juana, eat. Carla, Miriam, and Verónica. Carla, Miriam, and Verónica. Your verb is watch. 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 Diana, Karen, and Katia. Your verb is read. Leer, read. Diana, Karen, and Katia is read. And Edwin and Marina. Your verb is play. Play, jugar, play. ¿Qué? ¿Ya tienen todo su verbo? ¿Sí? ¿Lo anotaron? Very good. So let's get to work. Vamos entonces a trabajar. Right. Okay, se me movió este chinche. Si le interesa. Ajá, vale. Vámonos. Tenemos 15 minutos para hacer por lo menos 5 preguntas con sus respuestas. Preguntas con respuestas. Preguntas con respuestas. Vamos. Simple present. Abigail, únase a su equipo, por favor. Vamos a ver. Veamos. Sería. Un try. When. Do you practice, right? That is okay, teacher. Okay, where? Where do you practice drive? Ah, no, practice is a bear and drive is a bear. Mm-hmm. Okay. Where do you drive? Exactly. Where do you drive? Esa es buena pregunta. Okay. See you in a moment. Y Silvia se fue. Sí, se salió una. No se ve. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, voy a otro equipo. Nos vemos. Ok. Adiós, teacher. Bye. 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 Entonces quedaría, Teresa, where do you drive? Una de las preguntas. Where do you? Where do you drive? Drive es manejar. Teacher, ¿es correcto decir what do you watch in your TV? What do you watch in your TV? Yes. Ah, okay. Yes, it's correct. Do you have any other questions? ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, la última imagen que se estaba compartiendo. Yo no le tomé captura. Yo las tengo. Ya se lo pueden ver. Ah, ok. ¿La de la explicación? Uh-huh. Ya la voy a enviar. Con esa. Perfecto. Okay. Ya se les envío. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. The square. La I watch. I watch
the movies, series. I don't know. I watch the movie. Okay. La primera. La segunda sería, where do you watch? Where do you watch? Otra vez la misma. The first question is what? The second is where. Ah, where? Where? Where do you watch the movie? ¿A dónde estás viendo la película? I watch in the cinema. In the cinema. Pero en la primera, como preguntamos, what do you watch in your TV? Ay, it's in house. In house. Entonces aquí sería, where do you watch the movie? I watch in my house, or in the brother house, or in the family house. I watch in the brother house. Ahora, puede ser con quién. Con quién. ¿Con quién? Sería who do you watch? Teacher. Dejémoslo así y si nos responde, le preguntamos. Como es bien simple esta palabra, que la podemos conjugar y lleva la misma estructura, creo que es lo mismo. Entonces dejamos, who do you watch? The movie. Porque se puede agregar family house, o sea. Mucho ejercicio. Compañera, ¿por qué no de esta hacemos dos preguntas? Bueno, primero estamos preguntando por qué come carne en la mañana, ¿verdad? Entonces solo se responda porque necesito proteínas. Al sujeto, como. Which why in the network, not work. Which write in your notebook? ¿Qué escribes en tu notebook? Which write in your notebook? ¿Y por qué está utilizando which? Si su pregunta es por qué. Eh.
Porque podría estar escribiéndolo en el cuaderno o en alguna computadora. Pero es, ¿cuál es, qué quiere preguntar? Bueno, la pregunta sí sería, ¿qué escribes en tu notebook? Uh-huh. O sería, what do you write? What do you write sería, ¿verdad? What do you write on your notebook? Ahí no se podría, se podría usar, when write your class, ¿cuándo escribirás tu clase? O when? Your homework, when write? No, your... when write no, le falta el auxiliar, le falta el when sujeto. When do you write? Ajá, uh-huh. Your homework. When do you write your homework? Exacto. ¿Cuándo escribes? Así es. I write. My homework and I write my homework tomorrow. ¿Se podría decir? I uh-huh. will write sería, porque sería un futuro, ¿verdad? Exacto, y prefieren presente. Y acuérdense que es simple present, y tiene que responder con una actividad rutinaria. Uh-huh. ¿Cuál sería la posible respuesta? Uh-huh. I write homework now. My homework. No entiendo los dos al mismo tiempo. Si quiere usted, dígale. I write my homework. Ajá, pero él quiere. Usted ya dijo eso, pero él pregunta when. ¿Cuándo? Tomorrow or today. I. No, pero recuérdese que son. Para el simple present debemos de hablar de rutinas, de cosas que hacemos en un periodo de tiempo, ya sea diario, ya sea cada cierto tiempo, pero es una rutina o un hábito. Y si usted dice sería, tomorrow, es futuro. Every I day. Ajá. No. I write my homework in the morning. In the morning, ajá, exactly. I write my homework in the morning. Ese es un periodo de tiempo que me dice simple present. Muy bien. Si queremos agregar every day, podemos decir I write my homework every day in the morning. Every day in the morning. Así estamos más seguros que simple present. Teacher, y el simple present podría ser who is she no. writes? No. Porque está usando no. el verbo to be. El verbo to be no es simple present. Ah, ok. Gracias. Thank you. Bueno, voy con Verónica porque está pidiendo ayuda. Un momento. Hi, Verónica. Hello, teacher. Hi, teacher. I need the picture for the juice which host and what kind of? ¿Qué necesita? In the structure. The structure. La estructura. ¿No les ha caído todavía? Uh-huh. No. Ay, que no. Permítame. Este internet está raro. Veamos. Verifiquen ahorita. Todavía no, ¿verdad? Ya, sí. Hoy sí. ¿Ya lo pueden ver? Sí. 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 Thank you, teacher. You're welcome, thank you. Teacher. Teacher. Ajá. ¿Quién va a preguntar? Carla. Carla. Es que estamos viendo cómo utilizar which. Queremos decir, porque se utiliza en algo específico, ¿no? Uh-huh. Como, ¿cuál es el nombre de la película? ¿Se puede utilizar which o what? ¿Cuál es el nombre de la película? What is the name of the movie?
Si quisiéramos utilizar which, tendría que ser como un comparativo. No necesariamente. No. No. ¿Cómo piensan hacerlo? Recuérdense que no vamos a utilizar el verbo to be porque estamos en simple present. Ajá. Entonces, ¿cómo haríamos la pregunta con which? Nos queda un minuto. Which cinema do you like? Ajá, pero do you watch? Pero si usted dice which cinema do you watch, va a ir a ver solamente Cinépolis. Así de fuera. ¿Qué es lo que mira en realidad? Movie. Ok, which movie? Which movie? ¿Qué más? ¿Qué más ¿Cómo? Les pregunté si tenían preguntas. Carla Susana Mena Valencia. Verónica Esmeralda Martínez y Miriam Arely Romero. Y me dijeron que no tenían preguntas, que ahí entendía todo perfectamente. Es que sí la entendemos, teacher, pero no sabemos cómo formular la pregunta. ¿Por qué no? Si ahí está la estructura. Tengamos which movie. Después de which movie, ¿qué debemos agregar? Do you watch? Which movie do you watch? Very good. Ahora agreguémosle una frase que nos diga que es algo diario o de rutina. ¿Qué frase le podemos agregar? Which movie do you watch? Do you watch? Every day? Every day. Uh-huh. Which movie do you watch every day? Which movie do you watch every weekend? Which movie do you watch every month? All week. Every week, every weekend. Lo que usted quiera, corazón. Saturday? Okay. Which movie do you watch every Saturday? Perfecto. Every Saturday. Okay. Uh-huh. Ya ve que sí puede. Saturday. Ahí está la estructura. Sigamos la estructura y no nos perdemos. Okay. Thank you, teacher. You're welcome, Verónica. Miriam, y ahí está. Miriam Arely. Miriam Arely Romero Luna no está. ¿Se durmió? Aquí estoy. Sí, Jota. Ok, ¿cuánto le falta? Bastante. Una pregunta más. Una más. Okay. Una más, sí. Ok, nos vemos en un momento. Ok. ¿Todavía no? ¿Ya terminaron? Sí, yes, teacher. ¿Sí? Yes. Ok, perfecto. Vamos a empezar acá. Vamos a esperar un minuto más para irnos con los demás, ¿ok? Ok. Let's go. Tenemos un minuto.
Hello. Hello, teacher. Oh, me quedé atrapada. Okay. Now we're going to continue here. We're going to listen to some of the examples. Vamos a escuchar algunos ejemplos y vamos a escribir también los ejemplos en el chat. Así que por favor traten de escribir por lo menos dos o tres de los ejemplos que tienen cada uno. Okay? Now let's start with. We're going to start with the group number one. Group number one is Brenda, Jair, and Teresa. Let's listen to Brenda, Jair, and Teresa. Where do you drive? I drive to my work. Okay. Solo voy a decir. No. Teresa. Teresa. Why do you drive? I drive because it's necessary for go to my house. Mm-hmm. To go to my house. To go to my house. Okay. To my job, says teacher. Oh, to my job. To go to my job. Okay. Go ahead. Continue. Vamos rapidito porque no tenemos mucho tiempo. What time do you drive to work? I drive to my work at 7 a.m. Mm-hmm. What car do you drive? I drive a red car. That is correct. Jair. La dos, Jair. Hola. ¿Dónde está Cipote? Enciende la cámara. Participe. My example is, what kind of music do you like? ¿Por qué like si era drive? What kind of music do you like? Sí, está correcto, pero ¿por qué utilizo el verbo like si estamos utilizando drive? Ah, con drive. Pues sí. Ah, bueno. Teacher, I have a question. Tengo que hacer un ejemplo. Eso estaban haciendo, ¿verdad? Sí, él dio uno, teacher. Sí. Why do you prefer listen to music when you're driving? When you're driving. I listen to instrumental music. Pero ese, ¿cuál es el verbo, Brenda? No, sorry. Why do you prefer listen to music when you drive? ¿Cuál es el verbo? Drive. No. It's prefer. Prefer. Pues está mal. Está bien, la pregunta está bien. What kind of music do you prefer to listen to when you drive? When you drive. Okay. And what music do you listen to when driving? That it's okay. That is okay. Okay. Pero tampoco no tiene el verbo drive. Okay. Okay. To when drive, only drive. When driving, dijo. When driving. Así me dijo, when driving. Que Gerardo, yes. ¿Cuál es su pregunta? Muchas gracias, el equipo uno. Thank you very much. Say in English, letra de carta. Handwriting. Handwriting. Okay, mm-hmm. Thanks. This is my question. Thanks. Todas las letras de carta que hacemos es handwriting. Letra mano. Okay, now let's listen to group number two. Vamos al grupo número dos. Gabriela, Gerardo, and Santos. Vamos. Vamos, que necesitamos escuchar todos los grupos este día. No sé, ustedes deciden. Which letter do you prefer to write? I prefer to write handwriting. Okay. When do you write your homework? I write my homework in the morning. Okay. Where are you right? I write in my work. Okay. But in this, when are you right? No, porque usted está utilizando el verbo to be. Y no podemos utilizarlo. En ningún momento vamos a utilizar el verbo to be para el simple present. ¿Qué auxiliar utilizamos, Santos?
will. Ah? Will do. Are you right? When do you write? No, when are you right? When do you write? When do you write? Okay, what's the answer? When do you write, Santos? Write on my book. Oh, entonces es día where. Where? En dónde? Where do you? Where do you write? I write on my book. Yes. Okay. Is that it? ¿Esas son todas las preguntas que tenemos? Grupo número dos. Yes. For the moment. Group number three, Abigail, Aide, and Juana. What do you know? Abigail, why do Aide? You mm-hmm. why do you eat? Eat and I need protein. I eat meat. What do you eat? What? But what do you what do you eat? Eat. I eat need protein. Mm-hmm. I need protein. I eat meat. Okay. I es un, eat. Es un ejemplo. Okay. Protein. I eat meat. Protein. 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 Very good, Abigail. Another example? Otro ejemplo? What do you eat in the morning? I eat meat. Meat. Permítame que no le escucho porque hay. Ok, repita su pregunta y su respuesta, Juana. What do you eat in the morning? Uh-huh. I eat meat. I eat meat. Ok, very good. Another question. Bueno, luego la conversación seguía. Uh-huh. Why do you eat meat? In the morning, I eat meat in the morning because I need protein. I need protein, okay, very good. Why do you need protein? Dice que es proteins. Protein. 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 Entonces, why do you need proteins? I need proteins because I make too much exercise. Okay. I do a lot of exercise. I do a lot of exercise. Okay, very good. I do a lot of exercise. Excellent. Thank you so much, Juana. I see some examples here. Pero no lo voy a leer yo, lo voy a leer Karen. Karen, read your examples. Léalos usted, vamos a ver. Where do you read the newspapers? Uh-huh. I read the newspaper in the office. Uh-huh. Okay. When do you read the newspapers? I read the newspaper in the morning. Uh-huh. No sé si mis compañeras también, Dayana o Katia. Hi. Uh-huh. Which book do you read? I read El Principito. Oh. What kind of book do you read? I read Cook's book. Cooking book. Cooking book. Cooking. Okay, uh-huh. Very good, Katia. Who's the other person? ¿Alguien más? ¿Qué? Diana. How many books do you read the weekend? I read 2 books a weekend. I read 2 books every weekend. Qué galán, qué rápida. Okay, I read 2 books every weekend, right?
Very good. Okay, excellent. Now we have another example here from Miriam. Miriam, read your examples. ¿Lea usted? Estaba digitándolo, pero se me va. Este, what do you watch in the TV? I watch the movie. The movie, okay. Continue. ¿Quién va a continuar ese grupo? Tenemos un par de minutos. Yo. Verónica. Where do you watch the movie? I watch in the brother house. I watch the movie in my brother's house. Yes. Okay. Who do you watch the movie? Mm-hmm. I watch with my grandmother, grandfather, and my mom. Okay. Now, who do you watch the movie with? Repeat. Who do you watch the movie with? With. ¿Con quién? Muy bien. With. Excellent. And Carla, do you have something? Yes, teacher. Which movie do you watch every Saturday? I watch the action movie. I watch an action movie. En ese caso, no sería which, sería what kind of, qué tipo de movies. What kind? Okay. Yes. Porque está hablando de un género. Entonces, okay. I watch action movies every Saturday. Very good. So we have the questions. No vamos a terminar este tema hoy. Vamos a seguir practicando durante toda la semana las WH words hasta que nos sintamos cómodos utilizándolos. Okay? So let me call the attendance. Vamos a pasar la asistencia. Right. Last time. Brenda Yamilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Presente. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Presente. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica presente. Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Okay. Now, just remember, guys. Remember. Recuérdense que deben trabajar en la plataforma todos los días, si es posible después de clases, para que el viernes por la noche terminen sus actividades completas. Okay. Eso es muy importante. También deben verificar que cuando ustedes completen sus actividades en la plataforma y le denle clic siempre donde dice el botón Submit o Enviar. Porque la vez anterior hubieron varios que habían terminado las actividades según ellos, pero no le habían dado enviar. Entonces, cuando ustedes no le dan enviar, es prácticamente como que no hayan hecho nada. Entonces, tienen que estar seguros que lo hacen. También recuérdense que todos sabemos que trabajamos y que es difícil estar a esta hora de 8 a 10 en las clases, pero también que es responsabilidad de cada uno de nosotros terminar las actividades a tiempo. Cuando decimos a tiempo es viernes por la noche, porque hubieron varios que era sábado, era domingo, era lunes y aún no habían terminado sus actividades. Entonces, y estamos hablando de lunes de vacación. Entonces, por favor, traten de terminar sus actividades cada viernes. Estamos disponibles por la mañana, por WhatsApp, por si tienen preguntas. Hasta este momento solo he recibido preguntas de Gerardo. Cuando él tiene alguna duda, escribe rapidito y tratamos de ayudarle lo antes posible, ¿verdad? Para que él pueda completar sus actividades por la mañana. Entonces, tomen ventaja de eso para que ustedes puedan completar sus actividades también, porque
tenemos trabajo, pero también tenemos responsabilidad de cumplir con las tareas. ¿Ok? Entonces, ya terminamos con eso. Me quedo con Santos Alberto, chicas, y todos los demás. Pasen una buena noche. Nos vemos mañana a las 8. Bye, bye. Desconéctese, Gerardo. Bye, bye. Bye, Teresa. Bye, Verónica. Bye, Katia. Bye. Ok, Santos. Yes, teacher. ¿Qué tal, Santos? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, bien. ¿Tiene alguna duda, algo que no le haya quedado totalmente claro en lo que yo le pueda ayudar? Teacher, lo que me cuesta un poco es entenderle eso del do, el tiempo presente, ¿verdad? Uh-huh. Ahí donde me confundí en la pregunta esa, que conjugué el verbo to be. Uh-huh. Uh-huh, entonces, como que me confundo a la hora de usarlo, ¿no? Vale. Siempre lo vamos a utilizar cuando estamos hablando del simple present. ¿Por qué se confunde? Porque todavía debemos comprender cuándo se utiliza el simple present cuando estamos hablando en inglés. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar el simple present? Lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de actividades que hacemos de forma rutinaria, ¿okay? Como una rutina, por ejemplo, lo que hace usted a diario. ¿Qué hace a diario? You wake up every day, you get up, you take a shower. Todas las actividades que usted hace todos los días, todas se describen utilizando el simple present. ¿Okay? Si usted le pregunta, what do you do every day in your house? Oh, I watch TV, I take a shower, I eat my breakfast. Todas, cada una de esas ideas se utilizan con un verbo y todas son útil, se expresan con el, utilizando el presente simple. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar el do y el does? El do siempre en simple present. ¿Ok? En el simple present, si usted le puso el verbo to be, ya estuvo mal. No es simple present. Así de sencillo. Si usted utiliza el verbo to be cuando lleva una actividad con simple present, ya estuvo mal. Siempre debe utilizar do o does como auxiliar. ¿Okay? Y el do y el... Siempre tiene que llevar el do. Ok. Do y does se va a utilizar para hacer las preguntas, para hacer oraciones negativas y para respuestas cortas. Para eso utilizamos esos tres. ¿Ok? Preguntas, respuestas negativas y respuestas cortas. Por ejemplo, mira acá. Si yo le pregunto a usted, vamos a hacer una pregunta de sí y no. ¿Ok? ¿Do you watch Netflix every night? Esa es la pregunta. Estamos haciendo una pregunta utilizando do. ¿Okay? ¿Por qué estamos utilizando do? Porque estamos utilizando el sujeto you. ¿Do you watch Netflix every night? Una respuesta afirmativa. Yes. Yes. I watch Netflix every night. Every night. Okay. Pero usted dice, no. I think it's negative. No, yo no miro Netflix sola. No pierdo mi tiempo. No. Utilizo el auxiliar. I do not watch Netflix every night. Okay? No, I do not watch Netflix every night. Ahí ya lo tengo en negativo. Y luego quiero decir, oh, me dijo también respuesta corta. Sí, esas son respuestas largas. Pero también le puede decir, ¿do you watch Netflix every time? Yes, I do. Si usted no quiere repetir todo lo demás, puede ser una respuesta cortita. Yes, I do. O, no, no. I don't. No. Okay. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Fíjense que en la respuesta afirmativa nunca decimos, yes, I do watch. No. Solamente el sujeto y el verbo. Y ahí es cuando lo utilizamos. ¿Qué tal si utilizamos este con does? Sería exactamente lo mismo.
Lo único que cambiamos es el auxiliar. Does she? You, she's. Does she? Porque does se utiliza con he, she, and it. Does she watch Netflix every night? Yes. She watches, porque ya vamos a utilizar la regla de la S en afirmativo. Yes, she watches Netflix every night. No, y aquí vamos a utilizar el auxiliar. No, she does not, como utilizamos does, y el verbo ya no lleva la S. No, y en la respuesta negativa se puede también poner ¿cómo se llama? Abreviado, dance. Doesn't. Mm-hmm. Doesn't. Es correcto. Sí, se puede. Se puede. Yo aquí le vamos a poner, yes, she does. She does. Mm-hmm. She does. No, she doesn't. Doesn't. No, she doesn't. Mira, estamos utilizando siempre el auxiliar. En ningún momento utilizamos el verbo to be porque no tiene cabida el verbo to be en el simple present. Entonces, si usted ve que usted solito está haciendo una pregunta, pidió el verbo to be y un verbo, ya lo hizo mal. Dices, ah, no, la regué. Ya no, está mal. Right? ¿Entendemos esta parte? Yes. Sí, teacher. ¿Seguro? Digo que sí. Digo que sí. ¿Tiene alguna otra pregunta? Pregunta. El último estuvimos viendo del who. Del who, what, where, when, why, and how. Se utilizan como complementos nada más para la pregunta. ¿Cuáles? Por ejemplo, en la pregunta que hicimos, What do you write in the notebook? Uh-huh. What do you write in your notebook? Uh-huh. I write my homework every day in the morning. Uh-huh. Y la siguiente es... No, pero eso no responde. Ese es what. Si usted me dice, what do you write? What do you write? Uh-huh. El que escribes. Ahí no me... ¿Qué escribe? I write my homework. I write my notes. Ah, hasta ahí sería la respuesta. I write my homework. Sí, I write my homework every day. I have, o sea, debe responder cada una de las preguntas que hacemos. Ay, me han picado los zancudos, miren. En cada pregunta que nosotros hacemos, cada una de las WH preguntas que tengo, what, why, where, esas tienen su respuesta. Si usted no responde esa palabra, su respuesta está mala. Si yo le pregunto, where do you write your homework? Okay. Si yo le pregunto, por ejemplo, acá. Digamos, utilizo where. Where do you write your homework? Es mi pregunta. Where do you write your homework? Y usted me dice, I write my homework every day. Okay. ¿Qué es lo que quiero preguntar cuando utilizo where? ¿Qué es lo que quiero preguntar? ¿Qué? ¿Ah? ¿Sobre qué escribe? No. No. ¿Qué pregunto con where? ¿Qué dijimos que era el uso de where? ¿Para qué lo utilizamos? Mire sus notas. Where. Where is? Sobre qué haces, no. No, claro que no. ¿Qué dicen sus notas? Ya expliqué. ¿Que para qué se utiliza where? ¿Qué queremos preguntar cuando utilizamos where? Where. Fue lo primero que les expliqué. ¿Qué dicen sus notas? No,
Que se no la anoté. ¿Por qué no la anotó si es lo más principal? Les pregunté si lo habían anotado y me dijeron que sí. Ajá, es cuando lo explicó. Where to ask for place. To ask for places, exacto. Estamos preguntando por un lugar. Perfecto, Santi. Ahora mira esta respuesta. Dice, where do you write your homework? Y yo le digo, I write my homework every day. ¿Estoy diciendo algún lugar ahí? No. No. Entonces, como yo no le estoy diciendo ningún lugar, esta pregunta está mala. Esta respuesta está mala. La respuesta. Uh-huh. Right? La respuesta está mala. Entonces, vengo yo y le digo, I write my homework on my notebook. My home. Right? On my notebook. Ahí. Yo puedo dejarla ahí o le puedo agregar una frase de tiempo. No hay ningún problema. Pero ahora sí. Porque ya me dice, where? Ah. So, where? On my notebook. Aquí está la respuesta. Eso sí. Es lo que yo quiero. ¿Ok? Sí. Yes. Ok, perfect. Now, Santos, we're going to stop here. Vamos a parar acá, Santos. Bueno, si tiene alguna pregunta, por favor, hágala en clase y copie las clases. Por favor. Sí, okay, see you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night.